Vamos a preguntarle si estuvo ayer en el desfile de carnaval. ¡Bienvenido, Montelongo! Bueno, buen día para todos, para tutis. Felicidades. ¿Cómo anda? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted, Monte? Muy bien, muy bien. ¿Estuvo en el desfile ayer de...? ¿Canturreando? ¿18? Sí, no soy muy de, ¿no? de carnaval. No, no soy muy de carnaval yo. ¿Cómo que no? No, es un ambiente jodido. Ay, Monte, ¿por qué dice eso, jodido? Gente que bebe. No, ¿qué dice, Monte? Tendré mala bebida. Tendré mala bebida. El que estuvo es el amigo suyo, Queroglián estuvo. Ah, ¿estuvo? Sí. Ah, no oí esa parte, justo. ¿Cómo que no? Yo miro solo parodistas. Ah, solo. Y bueno, él fue parodista también. Fue parodista. Qué crack. Bueno, muy lindo el desfile ayer, ¿eh? Felicitaciones a todos los ganadores. Desfile por 18 de julio, volvió después de ir allá a la Rambla. Si hubiera sido ayer, se volaban todos los murguistas, los lubolos. Había vientito ayer para la Rambla, ¿no? Ayer en 18 estaba bien. ¿Mucha gente? ¿Lindo? Mucha gente. Más cortito, es hasta Plaza Libertad. Antes se hacía... En un tiempo hasta el Gaucho. Y pasando. Hasta el Gaucho y en un momento hasta el Obelisco. Las Independencias. Y antiguamente era más todavía, que salían de la Ciudad Vieja, no sé. No, una locura. Una vez al año que caminan, por lo menos. Me acuerdo un año que se hizo al revés también. Que se hizo al revés. Sí. Me acuerdo una vez que se hizo en el Estadio Centenario, en el año 1991. ¿Verdad? Sí, en el Estadio Centenario. Lo más raro que había era porque ibas desfilando. Ay, claro. Y esa inmensidad, claro. Estaba como perdido. Esa frialdad. En los parlantes sonaba otro conjunto, que era no sé qué, y el tipo que relataba otro conjunto. Una cosa muy rara. Claro. Pero nos dio y ganamos el desfile. ¿Mirá? Ganamos el desfile y el concurso. Primer año que ganó contra Farsa, así que no nos fue mal tampoco. Bueno, volví al 18 de julio. Ahí está. Felicitaciones para todos. Lindo desfile. No sé si alguien lo pudo ver. Bueno, el Coco lo vio. Sí, obvio. Yo por eso le digo, lo vi a Queroglián, lo vi. ¿Salió? Sí, salió. Qué raro. Varias tomas, sí, claro. Y bueno, es una figura del carnaval. Pero Marcel dijo que iba a estar de espalda. De... Lo que pasa es que siempre como que lo esquivan. De ese canal lo esquivan. ¿Sí? No. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por alguna cosa? No. Que Yo no tengo, ya no. Ya pasé la carne. ¿Ya pasó la carne? Me dijo un amigo una vez. Yo ya, buena frase. Qué linda muchacha. Yo ya pasé la carne. Claro, lo carnal, ya está para lo espiritual. Estaba así, estaba en el camino. Ya pasé la carne. Claro. Usted está igual, entonces. Usted está igual, está espiritual. Yo pasé la carne. Yo pasé la carne. Espiritualidad. Yo ya solté. Claro. Le falta tatuarse, soltar. Viste que ahora dicen, ¿no? Soltá. ¿Qué suelto? Si suelto, no llego a fin de mes. Todos los días. Qué tremendo. Bueno, el técnico de Nacional afronta su estrategia para jugar el clásico. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, ustedes los manja. Ojo. Ojo, que afronta la estrategia. El plan de Zelinski. Mirá lo que es esto. El nombre de una película. Claro. El plan de Zelinski. El plan, y lo dice acá, ¿no? El plan sería llevar a la tía Cuca, que les dé un buen par de gritos entre el 3 y se dejan de pavada. Y se termina la cosa. ¿No? Bueno, a ver. Cuca entra al vestuario y lo primero que le grita es ¡juicio! 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 Y acá voy a hablar yo. Y van para adentro y ganan. Y dice, está atrás. La calle Pou, ayer estuvo hablando, ¿dónde era que hablaba? No me di cuenta mucho en un discurso así. Estuvo en La Valleja, en la inauguración de la cementera Artigas. Eso, ahí estaba. Que estuvieron poniendo las manos. Estuvo poniendo su mano. ¿Viste el look que tiene ahora en la calle? Con la barbita, una facha, todo quemadito. Fue lo que le dije, lo que le comenté el otro día. El pelo le llega a la cintura en cualquier momento. Oh, pero cada vez tiene más. Acá de ponerte pelo. ¿Qué opina de ese look con ese saquito celeste? ¿A mí? No, usted es un hombre de mundo, que sabe de moda. Muy bien combinado, muy bien el outfit. Muy bien. El outfit. Y todo muy bien con la barba, todo. La verdad que para trabajar una película, está presidente. Están trabajando. Bueno, la calle Pou. Uruguay está en crecimiento, dijo, con una sociedad que se está desarrollando toda. Yo a los 12 me desarrollé, Pará, Luis. Uruguay está en inmejorables condiciones de seguir recibiendo inversiones. Atención, vos que tenés una plata.
En pocos días viene el presidente de Brasil y le vamos a insistir en abrirnos al mundo, agregó en referencia a la visita de Lula da Silva. ¿Eh? Hay que insistirle a Lula que para, ay, dejarnos que hagamos esto. No necesita nada, Luis. Que venga Lula a pedirnos a nosotros que nos abramos al mundo. Sí, Monti, nosotros, que vengan ellos. ¿Pero qué le va a importar a Brasil? No nosotros, ¿qué le va a importar? Donde el Uruguay le cierre la puerta a Brasil, cae el imperio. Totalmente. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto Lula? Sí, pará, Lula, ¿quién sos? Lula. Sos Brasil, ¿qué sos Brasil? ¿Qué sos Brasil? ¿A quién le ganás? Casi un continente en sí mismo. Si perdiste Maracaná con nosotros. El campeón del mundo es Argentina. Vamos, Lula. Y tampoco me diga, ah, sos presidente de Brasil. El presidente de Brasil fue Bolsonaro, así que cualquier horripilante llega, no te hagas, ay, mirá lo que hice. Si llegó Bolsonaro, escúchame, tampoco digas, mirá lo que logré. Después de eso, qué sé. ¿Eh? Y de paso decirle a lo de tu partido, Lula, que no, cuando ahora aprovechen en esta, no meter las manos como metieron la otra vez, que parecían clasuflé y no paraban, eran un pulpo, ¿te acordás? Lo del PT, eso. ¿Se llevaron hasta la Vallato? No, y después decían, si es de izquierda no es corrupto. ¿Te acordás que dijo uno? ¿Cómo está hoy, Monti? Si es de izquierda no es corrupto, y se llevaron todo. Bueno, no solo ellos, sé todos, pero... tú tenés que dar el ejemplo, Lula. Los gaúchos, hablando de Brasil, pero más Porto Alegre. ¿Ya? Mirá el Rodri cómo anda. Música gaúcha. Mucho acordeón, sin más, ¿no? El mate ese gigante, ¿no? Que usan. Los gaúchos no lo pueden creer. Suárez fue en chancleta al supermercado. Pará, ¿vio las imágenes? No, son es increíble. Hermoso. Y no lo pueden creer que un hombre vaya a su mercado. ¿Qué quiere que vaya? ¿Cruza la calle? Hace un calor, quiere que vaya de champion, chico. No, esa de brasilera, la que tiene la banderita de Brasil. Que a mí me pasó una vez, vos sabías que yo tenía una perrita, Rima, que era labrador, y se comía todo, los jabones, salió con los jabones del baño, no, toda la espuma en la boca, todo. Hacía poema y prosa, pero no rima. Que se comía todo lo que había, ¿viste? Y un día me desaparece la chancleta. Y no la encontraba por ningún lado, ni encontraba una sola y no la encontraba por ningún lado, no la encontraba por ningún lado. Salgo al patio donde hace caquita el perro. No. En la caquita el perro, banderita de Brasil. Tenía todo así la goma y banderita de Brasil no, entera. No, puedo creer. Ya sé dónde está la chica. Pará. Bueno, así que no sale, muchos no podían creer que el nuevo astro del equipo saliera con su familia en chancletas y camisetas a las compras en el supermercado como cualquier persona. No entiendo por qué no. Y bueno. Está pues, como los astros, ídolos. No. Claro. Capaz que allá los ídolos máximos no hacen esas cosas. Claro. Súper. Vos, Cuca, no podés salir a tu barco de chancletas. No, claro. Martina se lo mataba. Ya lo quino en el súper de chancleta. Con las ojotas ahí, la Cuca ahí. Llama. Bueno, las fotos del goleador con el carrito de compras se viralizaron de inmediato, por supuesto. Sin embargo, el asombro no iba a terminar ahí. Ajá. Con el mismo atuendo, Suárez cruzó, se presentó en la concesionaria de automóviles y se compró un BMW. ¡No! ¿De chancleta? Subieron la foto a la marca de auto, subió la foto al Instagram y le juro, yo por Dios, yo miré la chancleta y dije, es hermoso. Salió en chancleta como después, salió del supermercado, margarina vegetal, compró 10 batones, una caja de chicle Ploc. Y enfrente se compró un BMW. Chao, Mercedes-Benz. Ay. Claro, cruzó con la chica. Claro, hizo todo el surtido y no tenía auto para llevarlo. Le sobró plata, pagó. Claro, salió del súper y le sobraba plata. Digo, ¿qué hago con esto? Claro. Me anda llevando el cambio. Claro. Me compro el BMW. Igual que acá. ¿Vos te lo imaginás el tipo con la chismosa entrando a BMW de chancleta? Así como lo mismo que si entrara a comprarse un par de sábanas azteca, ponete, con la chismosa. Dame un Mercedes, dice. Pues uno, claro, entras en yo entro en chancleta en la concesionada Mercedes, ven. Y enseguida, seguridad, malviviente, por favor. ¿Te sacan la seguridad? En el súper también me han sacado, pero eso fue por robar shampoo, que no es lo mismo. ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Estaba el aire! ¡Ay, Mon! Actor,
inspector. Yo mismo me sorprendo. Bueno, enfermero, era depilado por dos mujeres policías en la cárcel de Melo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? La maquinita. Enfermero era depilado por dos mujeres policías en la cárcel de Melo. Y está bien. Un funcionario de la cárcel de Melo, estando de turno y encerrado en su consultorio... Tenían un emprendimiento. Posaba semidesnudo ante dos mujeres policías, las que en horario laboral procedían a depilarlo al civil. Con su arma de 38... ¿Eh? Lo depilaban con a balazo. No, el hecho aconteció en la unidad 15 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Está en curso de la investigación. Lo estaban depilando, tranquilo. Siempre hay un buchón también. Pero, ¿qué tiene de malo que yo esté semidesnudo y me esté...? Acá, pues siempre hay un buchón y acá hay buchones también. No, acordate, Mariana, cuando me estabas depilando. Cuando me estabas depilando acá. Claro, porque hay zonas que usted no llega. La espalda, por ejemplo. ¿Usted qué? ¿No llego? ¿No llega? ¿Cómo hace para depilar de la espalda? ¿A usted le pasó algo así, Monte? No. Me pasó muchas veces. Muchas chicas me quieren depilar, ¿sabías? ¿Ah, sí? Se pelean por depilar. Se depila todo el cuerpo, todo. ¿Se depila usted? La parte del velcro. Sí, todo. Está de moda, además. Está de moda. Ahora el hombre ha perdido su virilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Ha perdido... ¿Por qué? La hombría. La hombría de bien. Ha perdido la hombría de bien. Porque así está la sociedad. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo? Así se destruye la familia. Se empieza por sacarse el ¿Y qué, con cera o definitiva se depila? Yo no me depilo. Yo soy un hombre antiguo. Yo tengo pelos en los pies. ¿Y Marta nunca le pidió? La lengua. Pelos en la lengua. No, Marta tampoco se depila. Entonces no... Somos europeos. Ah, bueno. Somos gente de matorrales. No, bar. No, matorrales y bar. Somos del Mato Grosso. Qué asqueroso. Juicio, Monte. Y todos los chistes cantados que se dan con esto, ¿no? Qué situación tirada de los pelos, todo eso. Claro. Los voy descartando ya para como para sacarlos de encima, pero los tengo que... Ahora, decir, qué raro la situación, Monte, ¿no? Porque, che, no hay nada para hacer, che. Vos... Che, depilame. Che, depilame, total, tenemos acá un rato. No entiendo mucho el contexto. Ah, ahora te lo ahora vas a ver. Además, ¿saben dónde lo estaban depilando, no? ¿Dónde? ¿Dónde, Monte? En la cárcel de Melo, ¿no les dije? Ah. Primero la cosa que les dije. Ah. Arranqué ahí. Ay, ¿dónde? Mirá que son bravos. ¿Usted quería saber qué le estaban depilando? No sé, depende, Monte, si se puede decir. O sea, los pelos. Esos pelos que uno le dice, los lindos, los bellos. Sí. Esos. Y bueno, según informes oficiales, se está investigando qué parte del cuerpo es la que le depilaban. ¿Pero qué importa? Si es la ceja, la sanción sería solo un rezongo. Si es las axilas o piernas, suspensión. Y si es el vello público, las policías... Público. ¿Eh? Público. Público. Perdón. Público se público. Hizo, claro. Era público, pero fue el público. Terminado. No. No. La única porquería que hago en el día, me quiero matar. Si es el vello público... Las policías pueden zafar, ¿sabían? Ajá. Claro, y diciendo que ellas habían entendido mal, que habían entendido que eran funcionarias públicas. Muy bien. ¡Ay, no! Llévame, porque... ¡Ay, tatita! Llévame. Anita, llévalo. Llévalo. Ahí está, cayendo. ¡Ay, cuidado, no te caiga, Monte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendo.